Y hoy la cuarta transformación es pacífica, con el voto de la gente, con la voluntad de la gente, cambiando las conciencias. Es una revolución también, pero revolución del pensamiento, de la lucha contra la corrupción. Y la cuarta transformación representa, lo ha dicho el presidente muchas veces, la separación entre el poder económico y el poder político y el poder del pueblo. Durante años el gobierno estuvo dedicado a ver a unos cuantos. Hoy ve a las mayorías. Por eso digo que para gobernar hay que tener principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.